Buenas. Hola. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleváis con el súper abierto? El supermercado se abrió el día 2 de octubre del 2012. Ya vamos para el quinto año. Bueno, a ver, nosotros, ni Roberto ni yo somos de aquí, de Puerto Vega. Pero sí que llevamos ya 13 años viviendo aquí en Puerto Vega, así que tenemos nuestra casa y nuestros niños han nacido aquí. Yo vengo de una familia que se dedica a los supermercados de toda la vida. Mis hermanos todos se dedican a los supermercados. Y en un momento de nuestra vida, pues bueno, surgió que este supermercado se traspasaba, nos enteramos del traspaso y nos embarcamos en el negocio de la alimentación, en un Covirán concretamente. Exacto, nosotros estamos al frente de un supermercado, ni él ni yo, aunque siempre hemos estado en un mostrador de cara al público, pero nunca como supermercado nuestro, ni mucho menos. Entonces, pero un poco de miedo sí, la verdad, con bastante miedo. Pero, bueno, pues poco a poco lo fuimos cogiendo con la ayuda de la familia y de mucha gente que nos apoyó y nos ayudó. Pues ahí vamos todavía aprendiendo, pero... nosotros, fabuloso. La gente que tenemos con nosotros, que está desde que empezamos muy bien, muy apañada. Y la verdad que somos jefes y empleados, pero los que vienen a comprar nuestra tienda y nos conocen, estamos todos a una. Aquí no hay jefes y empleados. ¿Y ven que no hay diferencia? No. Aquí abrimos y cerramos todo, fregamos suelos, colocamos, descargamos, hablamos, despachamos, reímos. Y qué somos todos, es verdad. La gente, el público lo capta así y yo creo que lo pueden confirmar. De que es así. Este barrio, por lo que nos han contado a mí las vecinas, se llama el barrio de las casas nuevas. Aunque ahora es todo gente mayor y apenas hay niños, ahora es todo gente mayor prácticamente. Esto se hizo todo con gente joven, se hicieron no sé cuántas casas y era un montón de niños y un montón de familias. Y eso es lo que yo tengo entendido con la gente que vive aquí aún. Pero lo que antes eran las casas nuevas, porque era todo nueva construcción y todo gente joven, ahora tenemos un barrio de gente mayor. Con lo cual yo estoy encantada. Sí, porque la gente mayor es muy fiel. No son hoy aquí, mañana allí, son... Si tú les das lo que ellas quieren y tú las tratas bien y con cariño y calidad y precio y todo es importante, pero como no tienen necesidad de buscar en otro sitio. Ellas lo tienen aquí todo. Una persona muy... Y lo que no tenemos se lo traemos al día siguiente, lo antes posible.